¿Ves eso? La barca está en la orilla. Alguien llamó a la serpiente. Sube. Yo tiraré. Estás callado. ¿No estás mejor? Supongo. Sé que me oíste hablar con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿No dices nada? Estoy maldito. Me crees débil porque no soy como tú. Sé que no soy como tú querías. Pero después de esto pensaba que todo sería distinto. Hay cosas que no sabes, chico. No. Pero por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, chico. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar, decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que yo nací dios. Y tú también. Chico, ¿no dices nada? ¿Yo? ¿Puedo convertirme en animal? ¿Convertirte en un animal? No. No creo que puedas hacer eso. Soy un dios. ¿Mi madre también era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo. Ser un dios puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me siento un dios. No conozco el alcance de tu divinidad, pero con el tiempo lo sabremos. No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú. Eso no es raro. Cada dios es especial. Entonces, ¿yo podría tener otras facultades y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval. Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Así que tú ya lo sabías. Sí, chaval, porque conozco incluso demasiados dioses. Creo que yo también. ¿Quién más sabía que yo era un dios? Freya, seguro. ¿Brock y Sindri? No necesitan saberlo. ¡Baldur! ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Baldur fue el día del funeral de tu madre. Esa es la verdad. Oye, no tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr, ¿verdad? Somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré. Vamos a probar otra vez, sin interrupciones. Allá vamos otra vez. Léelo.
Con muerte me alimento para crear la vida del mañana. Ah, ese me gusta. ¿Lo escribiría yo? ¿Es esa la respuesta? Dice tierra. Se alimenta de muerte, crea vida. Vamos. Yorf. Ojalá hubiera sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar elfos. Bueno, no sé si la lección es esa. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Se metieron en nuestras tareas de dioses y nos arrastraron a sus pequeños problemas. A ver, vamos a dejarlo así. Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte. Quizá te estés sintiendo demasiado bien. El poder es una gran responsabilidad. Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás, como Tyr. Era muy querido, ¿verdad? Sí, era un dios de la guerra, pero luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y justo. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Así que hay dioses buenos. De vez en cuando sí, se sabe qué ha sucedido. Aquí se mencionan lugares que yo desconocía. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín acaparaba el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr compartía su sabiduría. Los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado Odín. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. ¡La torre desaparecida! Eso es. No sé qué ocurrió con ella, pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes. ¿Dónde está la luna negra, cabeza? No lo sé. Nunca había entrado aquí. ¡La piedra! ¡Tiene que ser eso! Pues claro. ¿No pensabas que sería tan fácil? No. Aunque deseaba que lo fuera. ¿Y ahora qué? Hermano, una trampa para los vientos de Hel. ¿Pero dónde estarán los vientos? ¿Los vientos de qué? Ah, ¿no te lo contamos? Cuando estabas enfermo, fuimos a Helheim para curarte. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible, aunque tu padre aprendió un truco nuevo con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo... pero... lo hablaremos después.
¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento. Resolver problemas con la cabeza y no con los pies. ¡Es lo mío! ¿Sabes? Para ser tan querido, Tyr era muy paranoico. Gracias a Odín, y con razón. Un Sgeandub de mi tierra natal. Yo tenía uno hace mucho tiempo. Deberías llevártelo, chico. Sí, chico, cógelo. Por si necesitamos untar mantequilla en algún pan. Por eso no le caes bien a nadie. Te arrepentirás, hermano. Qué antipático. Mira, pasadizos en los lados, perfectos para el chico. Pero su padre no cabe. Ve, no te preocupes. ¡Mira eso!
¿Qué has encontrado? No más distracciones. No olvides por qué estamos aquí. Vale. Eso procede de un gran desierto muy lejos de aquí. ¿Hay dioses allí? Ah, sí. Muchos, muchos dioses. ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo. Cámara que te disgustó. Nada importante. Parecía importante para ti. Solo fue un arrebato. No te centres en mis debilidades. Oh, eso es casi una disculpa. En fin, ¿será que te gusta destruir cacharros? ¡Ja! Mira, a partir de ahora solo quiero la verdad, ¿vale? Da igual que me duela. Quiero aprender. No porque tú odies ser un dios, voy a odiarlo yo también. Más pasadizos. Ya sé. Ve. No puedo mirar, hermano. Suerte. Me asustaban las sierras. Mira, son los gigantes lobo, Skoll y Hati. Así es, los que traen el día y la noche. El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿no? ¿Tyr los conocía? No lo sé, pero... ¿No disfruta siendo... un dios? ¿Corriendo aventuras en lugares fabulosos? Tal vez madre quería que nos divirtiéramos un poco. Todo lo que hemos visto y hecho... quizá era un regalo suyo.
Listo. Mira, la trampa de viento. Bien pensado.